¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos aquí otra vez a su canal. Espero que estén muy bien y vamos a mostrar los avances que tenemos en el sistema de punto de venta. Antes de comenzar este video, vamos a decirles que tenemos otros proyectos que queremos subir. Aparte del punto de venta, hay otro que es un sistema de ticket que estamos trabajando aquí en la ciudad, y otro que es un sistema que vamos comenzando, que también lo vamos a ir subiendo, que es un sistema de mantenimiento de máquinas. Un saludo al camarada que por ahorita no digo el nombre porque a lo mejor no le puede molestar, pero a lo mejor posiblemente sí lo mencionamos, si él nos lo permite. Es un sistema que se va a hacer ahí para los de Perú, para un compañero de Perú, para un camarada de allí de Perú. Y bien, en los próximos videos vamos a ver avances de los siguientes proyectos. Por ahorita vamos a ver este de punto de venta, los cambios que hemos hecho. Ahorita el cambio que le hicimos, como pueden ver, ya el fondo pues es diferente. Anteriormente tenía un fondo como de aceites porque se había hecho el proyecto en el cual está basado, está hecho para una empresa que era lubricante de aceite. Ya lo cambiamos. En el celular se va a ver así, en el celular o en el dispositivo móvil, en la tablet, lo que ustedes prefieran. Y bien, este fue el cambio que hicimos, el cambio de fondo de pantalla. Marcarlo aquí como terminado. Vamos a hacerlo de esta manera para que tenga un poco de más orden. Y bien, otra cosa que hicimos es corregir este detalle. En modificar la venta no tienen... No, perdón, este también lo arreglamos, pero es este que nos reportaron ahí en los comentarios del video. Al editar una venta y modificar la cantidad no hace bien las sumas. Vimos que... Vamos a entrar aquí. Al editar una venta, administrar ventas. Editamos una venta. Cuando editamos una venta aquí, no hacía bien las sumas. Le poníamos cantidad 2 y no las hacía bien. 3, TA salía NA. Igual aquí en el precio, 3 por 1, 3, y aquí ya te saca la cuenta. Igual podemos eliminar, te saca con todo el IVA. El IVA es por el total del producto. Y pues ya está corregido esta parte. Si le ponemos 0 aquí, ya te lo pone 1 acá en el total. Espero que se esté escuchando bien la voz. Si no, lo voy a bajar un poco aquí al... Así. Yo creo que ahí se escucha mejor, ¿verdad? Bien, este fue uno de los detalles que arreglamos. Así que vamos a marcarlo como que ya está finalizado también. Modificar y acomodar mejor el menú. Otro de los... de las cosas que arreglamos fue el menú. Pusimos todo lo de los datos de la empresa y usuarios en una sola categoría, en un solo submenú. También estaría bien acomodar esta parte de clientes, productos y categorías en una que diga catálogos, pero luego lo vemos. Ustedes voten cómo quedaría mejor, si en uno solo queda catálogos o así está bien por separado. Por ejemplo, aquí está así, está lo de ventas, cotizaciones, y esto ya está suelto. Fue otro de los detalles que arreglamos. Vamos a marcarlo aquí como que ya quedó. Igual ustedes digan, si me lo dicen que le cambie algunas cosas, pues le modifico. A ponerle aquí terminado.
también le agregamos el encabezado en el editar. Acuérdense que antes no tenía esta parte. Y ahí ya se ve un poco más bonito. Más estético. Bueno, según desde mi punto de vista. Falta agrandar la descripción, pero pues no es prioritario por ahorita. Falta también cuando le demos a agregar aquí, se agrega, pues ya saben que se agrega feo. Bueno, particularmente a mí no me gusta que se agregue así. También en las ventas, si nos vamos nosotros ya directamente a crear venta, vamos a agregar y se ve así. Pues este, pues no me gusta mucho a mí cómo se ve, no se ve muy bonito. También lo vamos a modificar. Lo vamos a agregar entre los pendientes. Ah, está viendo videos ahí para distraer un rato. No le tomen importancia. Al agregar el producto en ventas y cotizaciones, se vea mejor. Como cuando se edita el producto. Vamos a dejarlo en amarillo este. Bien, este pues ya también quedó, para que vaya quedando ahí todo. Ah, no, ese no ha quedado. Este aún sigue pendiente. Estamos haciendo pruebas este ya quedó. Este ya quedó a huevo. Me hago uno haciendo bolas el mismo. El que no ha quedado es de las cotizaciones. Poco a poco lo vamos a ir arreglando ahí para que quede bien. Todavía estamos haciendo las pruebas. Y bien, amigos, pues a lo mejor voy a tardar un poco más en subir del punto de venta para avanzarle en el proyecto, en los demás proyectos. Y bien, pues nos vemos. Espero que les sirva. Le dejo el enlace de descarga allí en la descripción del video. Y pues hasta la próxima. Adiós, mucha suerte. No olviden comentar, suscribirse. Y espero que estén calmados en sus casas en esta cuarentena. Y hasta la próxima.